Bueno, y no es algo muy complicado el tema del automático, del tanque, más de este tipo flotante. En realidad no tiene ninguna ciencia, no es ni más ni menos que un interruptor, que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Pues sería lo mismo que esto, con la diferencia que esto muevo con la mano. Y esto, solamente con flotar, adentro tiene una bolilla y tiene un switch que se cierra y se abre. Depende para el uso que le queramos dar, ¿no? Pero no es ni más ni menos que eso. Es totalmente blindado, por eso juega en el agua. Se nos puede complicar un poquito porque trae tres cables. Y ahí, cuando nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué tres cables? ¿Cómo lo conecto? Uno siempre va a ser el común, el que vamos a utilizar para, tanto sea para llenar un tanque o para vaciar un tanque. Ahí viene la complejidad por ahí del flotante. Este lo usamos siempre. Si yo quiero llenar el tanque, o sea, ponerlo para que una bomba me llene el tanque, voy a usar estos dos, azul y negro. Y si quiero para vaciar un tanque, como sería una cisterna, vamos a usar el negro y el marrón. Con estos dos voy a utilizar para accionar y apagar la bomba en el momento que se lo requiera, ¿no? Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora supongamos que yo tengo un problema con el automático y quiero saber si funciona o no. Esto lo hacemos fácil. Ponemos el multímetro en continuidad, si es posible, donde hace el ruidito. Y vamos a agarrar, por ejemplo, en este caso que yo estaría trabajando en un tanque elevado y la función es que la bomba me llene el tanque, los dos cables correspondientes para esa función los vamos a poner en el multímetro. Como podemos ver, no hay ningún tipo ni de señal, ni de ruido, ni nada por el estilo que me indique que hay continuidad, que está trabajando. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hago así? Ahí empieza a trabajar. Espero que se escuche. Y cuando el tanque se llene y este me quede así, se apaga. Eso sería en realidad por ahí el funcionamiento que tiene este tipo de artefacto. En el caso contrario, si yo lo utilizara en una cisterna o simplemente para vaciar algún tipo de tanque que necesito que me quede vacío o a cierto nivel, voy a utilizar los otros dos cables. El negro siempre lo utilizo, pero esta vez el marrón. El celeste queda libre. Y ahí vas a observar que funciona al revés. Ahí está funcionando. Sería con el tanque lleno, haría que la bomba arranque para vaciar el tanque. Y con el tanque vacío la bomba se apagaría. Esto se usa en las cisternas para que no se quemen las bombas. Seguramente en este video no lleguemos. Vamos a tratar de hacer dos videos. Pero la idea va a ser en algún momento manejarlo con un contactor. Vamos a tener que limpiar este contactor porque está medio abandonado. Con 24 volts, que es lo ideal. Todo el mundo los conecta a 220 y manda 220 por la red de agua, pero y están todos instalados así. Yo muy poco me he encontrado con tablero de contactores, salvo en algún lugar que tengamos, no sé, un edificio, una red de departamento. Pero generalmente lo ponen como lo vamos a instalar hoy, que es para aprender a hacer el trabajo. Bueno, y como un accesorio más, lo que viene es este contrapeso. El contrapeso es lo que va a hacer, va a tratar de o intentar manejar esta boya para que no se mueva libremente. Más que nada cuando el tanque se está llenando, ¿no? Pues si no la boya flotaría, flotaría, le costaría encontrar la posición. Con el contrapeso, como se va a empezar a hundir, va a poder encontrar esa posición de corte que va a necesitar. También me va a servir, acorde a la distancia que le dé, para manejar un rango más alto o más bajo de carga de tanque. Por ejemplo, si lo pongo muy largo, lo más probable es que el tanque se vacíe mucho. Ahora, si yo lo pongo cortito, generalmente el tanque trabaje con un rango menor de descarga de agua. O sea, si tiene 500 litros, capaz que cuando pierda 200 va a encender. A eso me refiero. Vamos a introducir. Siempre es bueno, si bien tiene una grieta, meter un destornillador o algo, porque cuesta meterlo en el cable. Y así lo vamos a poder meter más fácil. Bueno, yo creo que ahí vamos a andar relativamente bien. Yo la verdad que mi idea es que no se vacíe mucho el tanque. Y ahora vamos a poner el contrapeso. No le cuesta pasar, ¿eh? Ahí está, pasó. Una vez que pasó, metemos el contrapeso, presionamos acá y este va a ser el juego que va a tener seguramente al momento de trabajar. Bien, tanque de agua, tenemos que hacer un agujerito, vamos a hacer acá arriba. Ya estaba hecho, lo que hice fue agrandarlo un poquito, porque no pasaba el cable. Y ahora lo que voy a pasar va a ser el cable del automático, por ahí va a ser complicado, cámara en mano, pero lo vamos a grabar igual. Ahora sí, cámara en mano. Automático, lo introducimos en el tanque y por el agujero que hicimos, que es aquel que está allá, vamos a ver si podemos sacar el cable. Y ahí lo vamos a dejar, así.
Seguimos afuera. Bueno, acá tengo los dos cables pelados. Los que voy a utilizar, el marrón no. Acordate que el marrón era para cisterna. Bueno, lo voy a tener que conectar a un cable que sea un poquito más largo para que llegue hasta la bomba. Bien, pelé el negro, que es el que se utiliza siempre. Y el celeste, que es de tanque elevado, ¿no? Y tengo estos dos que yo compré, que vienen. Que es un cable tipo taller, 2x1. Yo lo que voy a hacer va a ser poner el celeste con el negro. Y después vamos a ver por qué. Vamos a encintar lo más prolijo posible, o sea, lo más apretada posible la cinta, ¿no? Sería más que prolijo, sino apretada la cinta. Ahí ya va a estar bien, después vamos a seguir encintando. Y el marrón con el celeste. Tipo de empalme, y el empalme medio feito estoy haciendo, gente, pero bueno, acá arriba estoy bastante complicadito. No te voy a decir que estoy en un precipicio, pero estoy complicadito. Bueno, lo importante es que quede empalmado. Perfecto. Me saco los guantes para poder encintar por separado. Y este marrón también lo vamos a encintar, pero aparte. Recuerden que en algún momento va a tener señal el marrón, ¿eh? No está desconectado. Bueno, ahora sí, encintamos todo. Hacemos toda una buena encintada para que quede protegido de que no le vaya a entrar ningún tipo de humedad. Bueno, una vez que encinté, este cable yo lo voy a agarrar a este caño, que es el caño, es un ruptor de vacío, porque esto es un caño que es un caño de carga de la bomba. Pero lo que voy a hacer va a ser hacerle una especie de arito así. Y después lo voy a sujetar. ¿Eh? ¿Sabes para qué es esto? Para tener algún tipo de regulación, si la llegase a necesitar. Siempre hacelo, ¿eh? Quizás no tanta cantidad como acabo de hacer yo en este momento, pero un poquito más chiquito igual. Ahora este cable, que mide unos 15 metros, lo voy a ir llevando de la mejor manera hacia donde está la bomba. Ustedes verán en su casa cómo lo llevan. Yo lo voy a llevar sujetándolo a este caño y después, bueno, se mete en una instalación. Bueno, y antes de continuar, déjame que te muestre esto que hice. Que acá armamos un toma doble, como armamos siempre, ¿no? La única diferencia es que este lo puse en el mismo sentido. Ya te van a dar cuenta por qué. Bueno, acá tengo la fase, que la identifique con rojo, que es un solo cable, puenteado, ¿eh? Como se hace, ¿no? Normalmente. La tierra, de la misma manera. Y el neutro, que no va a ser un solo cable, van a ser dos. Así armé este toma doble, ¿eh? Fíjate, nuevamente, fase, un solo cable hacia el tablero. Tierra, un solo cable es el tablero, y neutro van a ser dos. Y ahora van a entender por qué. Y seguramente estarás diciendo, uy, qué quilombo de cables tiene este flaco acá. No, no pasa nada. Esto es lo del toma que te mostré recién. Esta es la entrada de alimentación a la térmica. Y este es el cable que viene del automático. ¿Te acordás que lo pusimos hoy? Este es el del automático. No pasa nada, esto se mueve. Después lo vamos a correr un costadito y lo puse ahí para que lo puedan ver. Bien, lo que yo necesito armar ahora son estos dos tomas para poder enchufar la bomba ahí. Lo vamos a hacer así. Hay otra forma de hacerlo. Lo vamos a hacer en siguientes videos, pero vamos a arrancar hoy con la más fácil. Y la más fácil y la que más buena está, la que más posibilidades te da. Hasta ahí estamos bien. Bueno, ahora yo tengo que hacer es armar un toma que me ande directo, siempre con electricidad, y otro toma que me ande, que puede ser cualquiera de los dos, que me ande con el automático. Entonces cuando yo enchufo la bomba, si yo, por ejemplo, en algún momento se me rompe el automático, porque se me rompe la boya, lo que sea, enchufo en el otro y me sale la bomba andando. Lo único que tenés que cuidar es que no se enrabase el tanque, nada más. Tenemos fase con cable marrón, neutro con cable celeste y la descarga a tierra que ahora está desconectada. Voy a empezar desconectando primeramente o separando primeramente la descarga a tierra, la dejo ahí, esto está sin tensión, está la térmica general cortada y solamente me quedan este cable rojo que utilicé para fase de este toma y los dos neutros. Como dijimos que fase es este marrón, aflojamos y vamos a meter el rojo, que es la fase de los tomas. Y lo vamos a conectar, como si fuese una térmica, cualquier térmica que tengan ustedes en su casa, ¿no? Que la tienen que tener al momento de conectar cualquier tipo de bomba. Recuerden siempre eso, térmica y disyuntor. Bueno, aprieto, veo que quedó. Bien, la dejo ahí un costadito, después la vamos a registrar un poco mejor. La dejo ahí, ya tengo la fase conectada. Ahora me faltaría el neutro. Uno va a ir directo. El neutro va a ir directo. El otro no va a ir directo ahí. El otro va a ir a el cable. En este caso yo voy a elegir el marrón, que es el que viene del automático. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando armamos esa parte que pusimos el marrón como salida? Bueno. Agarramos ahí. Y acá lo que vamos a hacer va a ser encintar.
En el siguiente tablero que hagamos, lo que vamos a hacer va a ser una borna de conexión. En el tablero que vamos a hacer ya en algo más avanzado. Esto yo se lo hago porque de 100 automáticos que vi, 90 estaban conectados así. O sea que no estamos inventando ni descubriendo nada, gente. Lo ideal es que vaya con un contactor a 24 volts como les mostré hoy. Bueno, aquí estamos con este cable que vamos a ver si podemos registrar un poco más. Bueno, aquí estamos con este cable ya conectado. Y ahora lo que voy a hacer va a ser este celeste, es el neutro que va a ir a la boya. Va a ir a la boya. Va a volver por este otro y ya me va a alimentar el toma corriente que yo haya elegido para que me ande con el automático. Y este celeste es directamente el que está directo. Lo que puedo hacer es unirlos. Estoy muy incómodo acá, ¿eh? Después, bueno, lo voy a emplijar un poquito. Veo cómo lo emplijo un poquito al tablero. Y una vez unido, lo vamos a meter donde va el neutro en el tablero. Decía que quedé re incómodo acá, pero bueno, después lo voy a acomodar y les muestro cómo queda. Pero la verdad que estoy bastante incómodo. Lo metemos bien. Y ahí tenemos una conexión hecha con el automático y con... y de manera directa, ¿eh? Peinamos bien los cables, prolijamos bien todo. Bueno, ahora que tenemos todo ya destapado y un poquito más prolijo, te explico. Recordá, esta era la boca por donde entraba la alimentación principal, fase, neutro y tierra. Por la de medio es la entrada del tanque, lo que sería el automático. Y esta es la salida directamente que va al toma, que va a ser automático y fijo, manual, siempre. Lo que hicimos con el neutro acá fue... el neutro viene por este cable que es el azul, el que es de 2,5, va directo al toma de abajo, o sea que este toma siempre funciona. Y con este cable que es más fino, que es el cable que viene del automático, ¿recordás que pusimos hoy? Bueno, va por el celeste, ¿te acordás que allá se convertía, se unía al negro, lo empalmamos al negro? Entra el automático, el automático da señal de arranque porque se vació el tanque, viene esa señal por el marroncito y me alimenta el toma de arriba. Que es el que trabaja con el automático, sería este. En ese momento funciona, cuando el tanque está vacío. Cuando el tanque se llena, no. El cable rojo era la fase, que en este momento nos queda fija la fase siempre. Por eso está el rojo. Y esto es una borna de conexión, que si bien no tiene la identificación de tierra, la quiero poner porque no quiero hacer un empalme acá. Pero bueno, lo ideal es que tenga la identificación de tierra. De todas maneras, sirve igual. Es como empalmar los cables, pero con una bornera. Que vamos a utilizar en el siguiente video para hacer todas estas cositas que hicimos acá. Vamos a utilizar una borna. No lo hice ahora para no marearlos, para que vayamos despacio. Porque por lo menos yo sé que con este tablerito que yo les hice, ustedes lo están aprendiendo, que es lo que me interesa. Bueno, ahora sí, damos tensión. Y estamos casi seguros que en este va a andar porque es fijo. Y en este también porque está vacío, ¿no? Todavía no lo llenó. En este enchufamos, funciona. Y en este de arriba también funciona. ¿Por qué lo puse así? Ustedes dirán, ¿por qué lo pusiste así y no lo pusiste de costado? Pues no quiero que el cable me quede así. Ni así. Tenía esta ficha macho, bueno, quería que me quedara así derecho. Y la realidad es solamente para la bomba. No es que va a haber dos cosas enchufadas acá a la vez. Mira, acá está trabajando. Podemos verlo. Está aguantando. Fíjate cuando yo lo levanto así, que me simula el tanque lleno, deja de funcionar. Donde lo doy vuelta, funciona. Viceversa. Bueno, ahí la bomba paró, porque el automático ya me dice que el tanque está lleno. Si yo la quisiese encender, lo que tengo que hacer es enchufarla acá abajo. Pero me va a rebalsar el tanque, ahí estaría usándose de manera manual la bomba. Directamente la vamos a dejar conectada ahí, para que cuando el tanque se vea así, eso la encienda. Y bueno, la idea va a ser ponerle un transformador a 24 voltios, para que toda la línea que va hacia el agua quede con 24 voltios, que no corramos ningún tipo de peligro ni de riesgo. Y poner un contactor para que la bomba nunca quede energizada, siempre quede totalmente anulada. Bueno, pero bueno, en el siguiente video lo vamos a estar viendo. Bueno, y no queda mucho más que decir del trabajo que hicimos. Habrá un futuro video un poco más avanzado, más caro también, por decirlo de alguna manera. El trabajo lo voy a hacer, así que seguramente lo esté grabando. Nada más pedirte que te suscribas, como ya sabes, es gratis, la suscripción es gratis, no se cobra. No soy de mandar ningún tipo de notificaciones, nada por el estilo, así que no te va a generar ningún tipo de molestia.
que te suscribas al canal, así podemos seguir sumando día a día más videos y cosas así interesantes. Hoy te dejé cómo se conecta. Solamente eso, te repito, de 20 casas que fui, 19 estaba instalada así. Para poder hacer un tipo de instalación, para, no sé, sea pileta de natación, para algo grande, vas a tener que hacerlo como lo vamos a hacer en el siguiente video y te va a costar unos billetes porque hay que poner instrumental un poquito más caro. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que se suscriban.